el criminal. Uno de los grandes problemas es hacer desaparecer el cadáver. Hay cierta creencia en el folclore popular que sumergiéndolo en cal viva, este va a desaparecer algo así como mágicamente. Esta historia comienza con una mujer sorprendida que en el patio de su casa guarda el más siniestro de los secretos. Cuando un grupo de policías llegó a su hogar, la esposa de Dante Tartaglini no comprendía lo que estaba sucediendo. Pasen los testigos, por favor. Se procedió al secuestro de un tambor o tacho cerrado que se encontraría en el jardín de dicha vivienda, donde presumiblemente se hallaría un cuerpo, el cuerpo sin vida del señor Pedro Peralta Martín. Todo parecía una confusión desafortunada. Era imposible que hubiera un cadáver en el mismo patio donde jugaban sus hijos. Nos dirigimos hacia los fondos, que es donde teníamos la información que se encontraba el tubo con el cuerpo. Y efectivamente, detrás de un gran cartel, ahí estaba. Luego de más de media hora de trabajo, procedimos a la apertura y encontramos dentro el cadáver de Peralta Martín, que luego trasladamos a la morgue para practicar la necropsia médico-legal. Con un martillo, con la mano. Ahora, andá sacándome con mucho cuidado. Quiero ver la pose. La posición del cuerpo es en cuclilla, tiene la cabeza opuesta a donde lo estamos mirando. Venga, acá lo va a ver, doctor. Los testigos ahora de a uno, venga que yo le voy a explicar. La pierna, rodilla, pierna, pie. ¿Sí? ¿Sí? Con mucho cuidado, ¿no? ¿Sí? Ah, sí, sí, está bien. ¿El otro? Ahí estaba, intacto. Las sospechas de la policía se pudieron comprobar. El cuerpo pertenecía a Pedro Peralta, un empresario metalúrgico que había desaparecido 22 días antes. Pedro Peralta era un empresario metalúrgico de 49 años. Vivía con su esposa Norma y sus dos hijos. Atravesaba una buena situación económica y su hogar estaba ubicado en el barrio de Caseros. Una mañana como cualquier otra, Pedro salió de su casa rumbo a una supuesta reunión en una tornería. No sabía el destino que le aguardaba. Y su familia ignoraba que ese sería el comienzo del horror. Ese mismo día, Norma Peralta recibió un llamado que la dejó estupefacta. ¿Quién habla? La gente que tiene tu esposo. Un anónimo le avisaba que su marido había sido secuestrado. Recibo la voz de una persona totalmente desconocida para mí que dice que tienen a Pedro. ¿Quién sos vos? Escuchame una cosa. Sí. Si me pregunta, no me interesa lo que me vas a preguntar. No, yo quiero que vos me digas cómo está mi marido y que me des con él. Yo pido una prueba de vida y en un tono totalmente
morboso, me dice que si quiere una oreja, un dedo. Tu marido está bien, es un gran tipo. Sí, pero dame la voz, yo quiero hablar con él, yo quiero escucharle la voz a mi marido. Dedo, una oreja, ¿qué es lo que querés? Le pido por favor que no lo castiguen, que no le hagan nada, que no lo lastimen. En ese primer contacto telefónico, los secuestradores dejaron sus instrucciones precisas para efectuar el pago que devolvería a su marido sano y salvo. Que agarrara el auto y que fuera la imagen de un santo que está en Puan y Pedriel. Debajo de una piedra colocara 3.500 pesos, que fue lo que me llamó la atención, que me dieron un lugar puntual de la casa donde Pedro y yo nada más sabíamos que estaba esa plata. Si no quería que mataran a Pedro, quisiera todo así, que debajo de una piedra iba a encontrar instrucciones a seguir. Bueno, una desesperación total, porque levantar desde la piedra más chiquita a la más grande, no hay ninguna instrucción, no hay absolutamente nada, ni siquiera un papel. El primer contacto había fracasado. ¿Por qué los secuestradores no habían cumplido con su palabra? ¿Qué se proponían? Superada por la situación y a pesar de las advertencias de los secuestradores, Norma decidió dar parte a la policía. Ahí empezaron a aparecer todas caras totalmente agresivas, desconocidas para mí. Todos preguntaban así, de espalda, de costado. Ahí empiezo a darme cuenta que la primera persona en la que ellos estaban desconfiando era de mí, ¿no? Entonces yo decía que sí, que investigaran todo lo que quisieran, pero que mientras tanto pusieran gente a buscarlo a él. A los días, los secuestradores volvieron a hacer contacto. Las instrucciones ya eran más sofisticadas, casi ridículamente extraídas de una película. Únicamente me autorizaban a ir con una persona y tomar el tren de las 8.02 que iba a San Miguel. Bueno, vamos con mi hijo, los dos muertos de miedo. Teníamos que ir en el último andén mirando hacia la izquierda. Cuando recibiéramos una señal de luces, teníamos que tirar el bolso con el dinero, que tenía que estar identificado con una cinta roja. Recibo una llamada de la gente de la brigada. Me piden por favor que no lleve el dinero. Ahí entra a jugar una desesperación total de mis hijos, que pedían que hiciera caso a las instrucciones, porque si no su papá iba a ser muerto. Las autoridades que me aconsejaban no hacerlo porque iba a ser un dinero perdido y no vamos a tener para seguir negociando. Decidimos ir sin el dinero. Fuimos con el bolso vacío. Feo, porque cualquier persona parecía sospechoso, cualquier persona que nos miraba de casualidad, pensábamos que era una de las personas que lo tenían secuestrado. Fue el momento quizá de mayor miedo. Llegamos a la estación de José C. Paz y no vimos ninguna señal. Realmente estábamos muy confundidos. El hecho de no verla también fue un alivio, porque al no llevar el dinero, no sabíamos qué hubiera pasado si nos hubieran hecho la señal y hubiéramos tenido que tirar o no un bolso que no tenía nada. Nos bajamos y teníamos miedo, no sabíamos si nos iba a pasar algo en la estación, si nos estaban esperando. Un nuevo intento fallido. Norma empezaba a desesperarse. Todo era muy extraño. O bien se trataba de mentes macabras que tramaban algo concreto, o los secuestradores no tenían idea de su estrategia y solo procuraban hacer tiempo. Hubo otro llamado diciendo que teníamos que volver a tomar el tren, pero esta vez creo que era de las 12 de la noche. ¿Tomás el tren de las 02? ¿Eh? Yo no lo voy a tomar, me voy avisando. Bueno, entonces tomaré de vuelta. Discuto en forma muy violenta con ellos, donde le digo que bueno, que a partir de ahora se va a hacer un negocio. Yo los esperaba en la esquina de mi casa o en un lugar cercano a mi casa. Yo no volvía a exponer la vida de mi hijo. Yo lo que necesito es una cosa, que vos me digas si querés hacer la transferencia.
favor, ¿cómo le voy a quedar? El sábado tiene tiempo. La intervención telefónica aportó un dato clave. La mayoría de las llamadas provenían de un teléfono público. Lograron ubicarlo y fueron hacia allá. Y ahí siento la palabra de alguien detrás que le dicen que no cuelgue el auricular. Y una persona ajena a esa voz que hablaba conmigo me pregunta si soy Cookie, le digo que sí. Se corta la comunicación. No entiendo nada, por supuesto. No sabía qué era lo que estaba pasando y era que los habían apresado. Se trataba de Dante Tartaglini, Carlos Pajés y Eduardo Cortiletti. Un extraño trío que obró con gran torpeza para intentar cumplir su siniestro cometido. Yo me entero recién a la madrugada cuando me llaman para ir a la brigada. Me comenta, estábamos con los chicos, de que habían encontrado a Pedro, que Tartaglini había declarado que estaba en la casa de él, y obviamente, claro, mi estado de emoción y de angustia y de desesperación, yo quería ir donde estaba Pedro. En eso, por la forma en que él aprieta mis manos, comprendo que la noticia no era buena. Los tres confesaron haber estado implicados en el hecho. El día de la desaparición de Peralta era viernes. Cada viernes, el metalúrgico portaba consigo una importante suma de dinero con la que pagaba el sueldo a sus empleados. Ellos lo sabían y por eso planearon robarle. Eduardo Cortiletti lo cita a Peralta Martín para que concurra a la tornería de Caseros, cosa que este hace. Cuando llega, Pajés y Tartaglini lo están esperando con un arma en la mano. Detrás, entre las sombras, estaba Cancián, su ex socio. 5 años atrás, Peralta había disuelto su sociedad con él cuando descubrió que le robaba materiales por las noches. Cancián quedó muy mal parado entre sus colegas y nunca olvidó el hecho. Desde entonces, la relación entre ellos era muy tirante. Los detenidos dijeron que en la mañana de la desaparición ellos habían citado a Peralta en la tornería con el fin de robarle, pero que Cancián, debido al rencor que sentía hacia él, lo había asesinado. Enseguida la policía detuvo a Emilio Cancián. Pero su versión no coincidía con la de sus presuntos cómplices. Él sostenía que los otros tres habían cometido el crimen. Cuando las versiones no concuerdan, solo hay una manera de encontrar la verdad: la autopsia. El momento en que el cadáver cuenta sus últimos secretos. Se encontraron en el cadáver una serie de golpes en la superficie cutánea. Desde ahí, es una lesión escoriativa que tiene una esquimosis por debajo de la misma, lo cual demuestra que es una lesión vital. 4,3 centímetros. Además de eso, tenía un traumatismo de cráneo. 1 centímetro. Todas heridas contusas. En el caso del homicidio de Peralta Martín, comprobó la autopsia médico-legal que había recibido múltiples traumatismos de heridas de tipo contuso, lo que daba una idea, dada la multiplicidad, de que había sido agredido por varias personas. Evidentemente, los cuatro habían participado del hecho. Cuando descubren que Peralta Martín no tiene dinero, comienzan a golpearlo. A través de ese castigo, logran obtener la información de que él cuenta con una suma en la mesa de luz de su casa, y es la que ellos van a reclamar en las extorsiones telefónicas que le van a hacer a su esposa.
La autopsia aportó datos claves para reconstruir los últimos momentos de Peralta. Se estableció que la muerte había ocurrido alrededor de 20 días antes, justo el día en que Peralta había desaparecido. Tenían un tubo que era un tanque de combustible de camión, lo introdujeron en su interior. Y le agregaron cal con la idea que esto iba a desintegrar el cuerpo. Dentro estaba Peralta Martín, inconsciente, pero aún con vida. Tiene cal en la boca. Está produciendo la disección de la tráquea a los fines de su apertura y determinar la presencia de cal dentro de la misma. Lo que implicaría que el mismo se encontraba vivo al ser colocado dentro del tambor. Se encuentra lleno de una sustancia blanca a la altura de las cuerdas vocales que tapa totalmente la tráquea, compatible con cal. Como consecuencia del acúmulo de polvo que se introdujo dentro del tanque, se produjo la muerte. Una muerte bastante, supongo, desagradable y llena de angustia, ya que el individuo tuvo que aspirar profundamente polvo para que este llegue a la parte más profunda del pulmón. La autopsia también reveló los efectos de la cal en el cuerpo. El hecho de haber tenido un cadáver con el efecto de la cal y sin la presencia del oxígeno, eso retrasó los fenómenos naturales de putrefacción, permitiéndonos encontrar el cuerpo en mejores condiciones para hacer nuestra pericia. Emilio Cancian, Dante Tartaglini, Carlos Pajés y Eduardo Cortiletti fueron sentenciados a reclusión perpetua. La verdad no se encontró en boca de los criminales. El cuerpo de Peralta aguardó pacientemente durante 22 días en el fondo de una casa de familia para volcar toda su verdad. Su propia crónica del final, para que se haga justicia. En el próximo bloque, alguien ingresa a la comisaría acusado de violar y matar a su hijastra. Los presos de la comisaría dictaron la pena de muerte, lo juzgaron y lo mataron. Ellos se amparan en un pacto de silencio. Existió una complicidad de parte del personal policial. Víctima o victimario, culpable o inocente, solo el ADN tiene la respuesta. Y también vas a bucear en la mente de un hombre que tenía una vida normal y tranquila hasta que su socio comenzó a hostigarlo. Esta noche queremos noticias concretas, siempre esta noche. Si no cumplís, sos boleta. ¿Hasta dónde somos capaces de soportar? ¿Todos somos asesinos en potencia? Usted sabe qué es descuartizar, ¿no es cierto? ¿El término descuartizar lo conoce? Un freezer es la prueba del horror. Casos extraños y atrapantes que solamente la investigación de los forenses puede resolver. Todos nos preguntamos alguna vez si seríamos capaces de matar. Y la respuesta generalmente es no. Pero ¿qué pasa cuando un hombre común es sometido a un nivel de presión psicológica que lo lleva al límite? Febrero de 1994. Gustavo Santiago se siente vigilado. Tiene miedo. Se oculta. Teme que alguien esté observando sus movimientos. Mientras en algún lugar de la ciudad, alguien se prepara para escribirle una carta. Es Rubén Seivane, su socio, aunque la sociedad que los une es bastante desigual. Te estamos vigilando todo el tiempo, no hagas cagadas. Juntá las 20 lucas que debes y anda a firmar los documentos. Esta noche queremos noticias concretas, siempre esta noche. Si no cumplís, sos boleta. Te quedan lindos los vidrios del garaje tapado, Gil. La carta es otra advertencia.
Tiempo atrás, Santiago le debía 4.500 pesos, pero debido al tiempo que demoró en pagarle, Seivane lo obligó a firmar un pagaré por 20.000. Santiago, a diferencia de su socio, era una persona de carácter débil. La presión para él era insoportable. Seivane también lo había amenazado con matar a su perro, y Santiago, preso de temor, se lo llevó a su exmujer y al rato regresó. Seivane no quiere esperar más por su dinero. Después de ir a visitar a su madre, decide pasar a ver a su socio. Rubén Seivane llega a la casa de Santiago, dispuesto a todo para cobrar la deuda y terminar con el asunto de una vez. A partir de ese momento comenzó la pesadilla. Seivane fue a reclamar una deuda, pero nunca regresó. En tanto, su mujer lo esperaba en su casa. La esposa de Seivane decidió llamar a su suegra. Ese era el último lugar a donde ella sabía que había ido su marido. Ella le contó que Rubén pasaría a ver a su socio. Alarmada, la esposa de Seivane fue a hacer la denuncia a la policía. Obtener una orden de allanamiento para un domicilio personal no es nada fácil. En este caso, el juez contó con un dato extra. Esa misma tarde, una vecina declaró que vio a Santiago conducir el auto de Seivane con la alarma encendida y a los minutos regresó sin él. La orden de allanamiento expresamente nos determinaba que teníamos que ingresar entre las 20 y las 20:30 juntamente con la denunciante, que era la esposa de la víctima. Cuando Santiago llegó a su casa, la policía ya estaba ahí. La orden de allanamiento decía que debíamos localizar, o sea, buscar la persona, no otros elementos. Enseguida, la mujer de Seivane vio un bolso que le resultó familiar. Era de su marido. Al verlo, dice ella, si yo puedo observar los elementos que están dentro de ese maletín, les puedo decir si es de mi esposo o no. El ocupante de la finca se niega, porque precisamente nosotros antes de ingresar le habíamos hecho leer la orden de allanamiento, donde él se entera que lo que nosotros buscamos es una persona, no otros elementos. Entonces no podemos revisar en primera instancia ese elemento. Cuando empezamos a revisar los interiores de los placares, había un revólver calibre 32. Nuevamente Santiago abandonó el silencio y ante el hallazgo del arma, aseguró que era de su propiedad y estaba en regla. La policía ya no tenía más elementos, hasta que hubo un detalle que a Barbeito le llamó poderosamente la atención. Los canastos estaban fuera del freezer, creo que estaban sobre la mesada en la cocina. Y sobre el freezer habían varios sifones que estaban sobre la tapa del freezer. Yo corro los sifones, abro el freezer y en primera instancia lo que veo son segundos que no alcanzo a comprender lo que había dentro. Entonces cierro rápidamente el freezer porque estaba la mujer. Seguidamente vuelvo a abrir el freezer y veo que se encontraba un cadáver. Adentro del freezer está la bolsa plástica. ¿Tenía un freezer en su casa? Sí. Tuvimos que retirar todo el freezer y ponerlo sobre el piso de la cocina. Comenzamos a retirar el torso que estaba envuelto en una bolsa de nylon tipo consorcio, negra, encintado con las cintas de las cortinas de enrollar de las ventanas. Después la cabeza, tenía los brazos, estaban cortados sus extremidades en los hombros. Las muñecas estaban como dobladas y todos en bolsa de nylon. Una vez que Santiago asesinó a Seivane, trasladó el cuerpo al baño y lo descuartizó en la bañera. Descuartizado con toda prolijidad. Fue descuartizado utilizando, al parecer, elementos de corte, una sierra
y elementos de atricción como una tijera. Usted sabe qué es descuartizar, ¿no es cierto? ¿El término descuartizar lo conoce? Sí. ¿Usted recuerda haber descuartizado a alguna persona? El cuerpo ha sido seccionado, separando las partes articulares, separando el tronco que en este momento se encuentra en estudio radiográfico y del cual se observaron lesiones de tipo punzo cortante en la que advertimos escasa vitalidad. Y observamos también que ha seccionado, para impedir la identificación, a los dedos de las manos, que afortunadamente se encuentran bien conservados. Ha sido este un puntal que permite, por supuesto, la correcta identificación del oxígeno. Uno conoce cada centímetro de la piel de la persona que ama. Entonces, yo cuando vi esa piel, dije, no, es... El cuerpo fue identificado. En primera instancia, se creyó que la muerte se produjo por las heridas encontradas en el tórax. Sin embargo, comprobamos por arriba del pabellón auricular derecho, en la región temporal del lado derecho, una herida de bala penetrante en el cráneo. A nivel temporal derecho se observan numerosas esquirlas metálicas que continúan hasta la localización propia del proyectil a nivel temporal izquierdo. Después que este cuerpo fue a morgue, se determinó que había muerto producto de un impacto y se secuestró el proyectil que había producido esto. Corresponde, al parecer, a una bala de revólver calibre 32. Seibane fue asesinado por Gustavo Santiago con un disparo de calibre 32 en la cabeza. Santiago tenía todo planificado. Al llegar Seibane a la casa, lo trató amablemente. Lo invitó a sentarse y con total frialdad, mientras Seibane miraba unos documentos, le disparó por la espalda. Después de ahí se procedió a hacer el análisis mecánico del arma. Se determinó que el arma presentaba una falencia, que el resorte del martillo tenía poca fuerza. Entonces, en algunos casos, no se producía el disparo. Santiago gatilló varias veces, pero el arma se accionó en el último disparo. Esta falencia contribuyó al esclarecimiento del caso. Nosotros pudimos determinar que ese proyectil definitivamente había salido de esa arma. Al mismo tiempo, la policía continuó registrando la casa de Santiago y encontró una bolsa de plástico conteniendo la ropa de Seibane y las herramientas con las que fue descuartizado. En el auto de Santiago se halló material para la construcción, que presumiblemente usaría para edificar encima del lugar donde enterraría el cuerpo. Estaba clarísimo que Santiago había sido el autor del homicidio. Lo que nadie comprendía era por qué. ¿Cómo podía ser que un hombre con un carácter tan débil pudiera cometer un hecho de tal crueldad? Ahí entraron en juego las pericias psiquiátricas. Una persona que planea un hecho de estas características, caben dos posibilidades: o que esté muy loco, no era este caso, o que tenga una estructura de personalidad con características psicopáticas o antisociales. No obstante lo cual, en el psicodiagnóstico no surgen claros elementos de que se trate un psicópata. Jamás se mostró violento, jamás mostró una alteración. Sabiendo el individuo, conociendo, entendiendo y comprendiendo lo que estaba haciendo, frente a un estado de gran presión y de gran tensión, que no llega a la emoción violenta, pero un estado en el que el individuo se siente acorralado, ataca. Durante el juicio, Gustavo Santiago eligió no confesar el crimen. Todo lo incriminaba. Todo indicaba que iba a recibir cadena perpetua. Pero hubo algunos factores que cambiaron el destino de Santiago. Secuestramos una nota, creo, donde él también estaba amenazado por quien resultó la víctima, donde le decían que sabemos que estás ahí, sabemos que estás tapando las ventanas con diarios, sabemos que te escondés. Siempre remarcaba, vas a saber quién es Rubén Seibane. O sea, trata de nunca terminar en malos términos, porque te vas a acordar de mí mientras vivas. Los manuscritos hallados fueron sometidos al estudio de un perito caligráfico. La conclusión fue que el anónimo había sido escrito por el mismo manuscribiente que el legajo policial ha cortado. Este dato fue clave para la defensa. Santiago había sido sometido a una dura presión que lo llevó a cometer el crimen.
si vertir una nota o dejar una nota de amenazas, si generar un estado de conmoción permanente, constante y agotador sobre Santiago, no son circunstancias que lo hacen excusable. Tanta la presión, tanta las amenazas. Esto resultó un gran atenuante de la condena. El fiscal pedía 19 años de sentencia. Ha demostrado sangre fría para matar, palabra firme para mentir. Con el resultado del peritaje caligráfico, la sentencia bajó a 12 años. Gustavo Santiago fue condenado a 12 años de prisión. Antes de que terminara su condena, durante una salida temporaria, falleció por causas cardíacas. Un individuo que, estando detenido, comienza a tener participación en actividades comunitarias dentro de la comunidad carcelaria, nos está indicando que es un individuo que no tiene ningún trastorno que lo aleje de la realidad. Porque un individuo que estuviese loco o cualquier otra forma de alteración mental no se adapta a la vida carcelaria, donde el nivel de psicopatía es muy alto. En la vida carcelaria sobreviven los que son más psicópatas que otros. Mientras estuvo en prisión, diseñó un programa de computación para organizar bibliotecas. Hasta el día de hoy, en varias bibliotecas de la ciudad, muchos usan el programa de Gustavo Santiago, pero nadie conoce la oscura historia de su creador. Toda mi vida pensé que un ser humano podría dominar cualquier situación sin caer en la violencia. Eso es lo que le enseñé toda mi vida a mis hijos. Pero en ese momento, algo estalló dentro mío. No sé. No sé qué pasó. Cuando ocurre un hecho aberrante, como es la violación seguida de muerte, existe cierta vehemencia por parte de los investigadores en procurar su rápido esclarecimiento. En la escena del crimen, en el cadáver, una pieza fundamental es el hallazgo de semen, de fluidos biológicos. No permiten la búsqueda inmediata del criminal. Sin embargo, van a ser una pieza probatoria fundamental para el esclarecimiento del hecho. La mañana del 29 de mayo de 1993 parecía normal. Mercedes Barrientos y su pareja, José Horacio Campos, salieron a trabajar y dejaron a Gisela Martínez, de 10 años, hija de Mercedes, sola en su habitación. Pocas horas después, ocurría algo terrible. Al mediodía, Campos salió de su trabajo, pasó a buscar a su mujer y volvieron juntos a casa. Cuando entraron, vieron que todos los objetos de valor estaban empaquetados y en la habitación, una escena indescriptible. El cadáver de Gisela, que había sido violada y estrangulada. La policía comenzó la investigación y todas las miradas recayeron rápidamente en Campos, padrastro de la nena, como principal sospechoso. Había muchos testigos que le echaron la culpa a él, porque lo habían visto acá. Esa fue la sospecha de los vecinos, que fue él que le mató a la nena y se fue a buscar a la mujer. Inclusive la Mercedes mismo dijo que era él el violador, que la mató a la criatura, fue él. Sin llevar a cabo mayores investigaciones, la policía y la prensa aceptaron la primera hipótesis, avalada por los testimonios de los testigos. Le buscaban siempre a él, lo llevaban, pero no lo dejaban tranquilo. Un día vinieron una tarde, después del entierro de la criatura, le vinieron, lo buscaron, lo llevaron. Tres días después del hecho, Campo fue detenido y quedó incomunicado en la seccional novena de Quilmes. No le dieron tiempo para nada, ni para defenderse, por lo menos ponerle un abogado, en el caso contrario no nos dejaron. Fuiste vos, ¿por qué lo mataste vos? Y José lloraba y le decía que no, que le juraba por mí. Él nunca, no lo iba a hacer eso a la nena, porque él adoraba, le quería como una hija, él lo quería como una hija. Tenían que hacerse la declaración ante el juez.
pero no le dieron tiempo completamente a nada. A nada. En los otros calabozos había 19 presos adultos. En la sociedad carcelaria existe un código, una serie de normas no escritas, pero que curiosamente son respetadas tanto por los penados como por los guardias. En los casos de los violadores, también llamados en la jerga violetas o violines, se produce una suerte de ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. En el caso de los hechos cometidos contra los hijos, la situación es verdaderamente mucho más grave. A las 11:45 del día siguiente, 2 de junio, el cabo Hugo Becerra encontró a Campos muerto en su celda. Aparece ahorcado con una bufanda. Yo ese día que le detuvieron a él, al otro día yo voy a la octava de Bernal y pedí hablar con el comisario. Y agachando la cabeza me decía, señora, no puede ver a su hijo ahora usted. Y mi hijo ya estaba muerto. Nosotros estuvimos con mi mamá y mi hermano a la 1:45 en la comisaría de Bernal. ¿Por qué no nos lo dijeron? Pasó esto. Nosotros tenemos que enterar por la televisión, no tenemos que enterar las cosas. La policía dejó constancia en el acta que Campos se había quitado la vida. La causa recayó en manos del juez Ariel González Elicabe. En cuanto ingreso al lugar, veo que la persona que había fallecido se encontraba colgando de una bufanda que estaba atada en una reja del locutorio de la comisaría, donde estaba la parte de los detenidos, y que estaba colgando a una altura inferior a la de su propia estatura. Yo creo que ninguna persona de la altura de la reja esa se puede ahorcar, nadie, ni una criatura. Estaban suponiendo de antemano, cosa que no me gustó, que ya se trataba de un suicidio. Los suicidios son conclusiones que se tienen que tomar y esas conclusiones se hacen después de una investigación. El juez Elicabe no estaba convencido de la hipótesis del suicidio. Inmediatamente ordenó pericias en el lugar del hecho. Dentro del ámbito donde estaba el cuerpo había algunos objetos que nos llamaron mucho la atención. Las pruebas encontradas desestimaban la hipótesis del suicidio. Entre ellos un cable eléctrico que estaba colgando desde la boca de la luz. Y había también en el suelo una especie de cordel hecho con hilos de los que habitualmente se usan para atar pizzas, que estaban trenzados entre sí, eran 4 hilos trenzados, en cuyos extremos había anudado un pañuelo y en el otro extremo había un encendedor cricket color verde. Faltaba el ojo sagaz de un experto, de aquel que sabe encontrar la pieza discordante en un rompecabezas que parece completo. El juez ordenó realizar una autopsia del cuerpo de Campos que estuvo a cargo del médico legista Roberto Prado. Antes de comenzar la autopsia, se mide mediante calibre el surco de ahorcamiento, el cual dejaba una zona sana en el medio, lo cual concordaba para el cable que era de 2, o sea, un cable bipolar. Obsérvese el tipo de surco que ha labrado el dogal, que corresponde, sin duda alguna, a un dogal de tipo duro como el que se ha observado en el examen externo del cadáver. Obsérvese el fondo apergaminado que el mismo tiene, bien marcado en la parte del asa ubicada en el lateral izquierdo del cuello. El surco total tenía aproximadamente 3 milímetros a 6, concordaba con el cable, no con la bufanda que tenía 20 centímetros de ancho. Se descartó la posibilidad del suicidio. Empezamos a pensar en el homicidio. La causa había cobrado un nuevo rumbo y exigía nuevas investigaciones. Una de las maneras de disimular el hecho como homicidio fue el de ocultar las armas. Precisamente las pusieron en un lugar tan evidente como era dejarlas colgando del propio portalámparas. Pero cometieron el error de que no solamente conectaron uno de los 2 cables, sino que además no utilizaron cinta aisladora, cosa que ningún electricista hubiera hecho. Campos fue alojado en una comisaría junto a presos comunes.
En los códigos carcelarios es lo mismo que una condena a muerte. El problema se suscita en realidad porque cuando ingresa Campos al calabozo, los mismos policías que lo llevaron hicieron correr la voz de que se trataba de un violador. Es una información absolutamente primaria, porque no se había ni siquiera llegado a indagar a esta persona. Este detenido pidió ir al baño, el imaginario lo condujo, lo llevó nuevamente hasta el locutorio, y al dejarlo, aparentemente, o no cerró bien la puerta, o la dejó exprofeso sin cerrar, para que los demás detenidos pudieran tener acceso al ámbito a donde se encontraba este hombre, solo, indefenso. Los presos de la comisaría dictaron la pena de muerte, lo juzgaron y lo mataron. Campos había sido asesinado durante la noche en la comisaría, donde había otros 19 presos y un policía de guardia. Esas 19 personas fueron investigadas, particularmente se apreció las manos, en razón de que la tracción siempre provoca lesiones en las manos, pero indudablemente pudieron disimular fácilmente eso. Al utilizar el encendedor y el pañuelo, no les quedó marca en los brazos del traccionado. Otra alternativa para individualizar al asesino era buscar marcas de lucha en el cadáver de Campos. En este tipo de muerte violenta ocurre de que no solamente existen lesiones en el cuello, llamada el surco de ahorcadura, sino que también se verifican lesiones en el resto del cuerpo motivadas por todas aquellas violencias destinadas a disminuir la vitalidad de la víctima y poder así estrangularlo cómodamente ya derribado en tierra. Sin embargo, la noche invernal del 1 de junio, en el frío calabozo, no favoreció esa posibilidad. Si hubo una sujeción de terceros, no se pudieron llegar a notar improntas en la piel debido a la ropa gruesa que tenía colocada. Los policías de la comisaría novena de Quilmes, responsables de la seguridad de Campos esa noche, fueron procesados por violación de los deberes de funcionario público. A él lo que le mató fue la policía. Puedo decir coautoría porque no lo puedo probar, pero sí existió una complicidad de parte del personal policial. Para mí esto fue algo preparado, porque la mujer de él no alcanzó a estar un año y se casó con un policía de la novena. La policía bonaerense fue demandada por responsabilidad civil de lo ocurrido y condenada a pagar 68.000 pesos más intereses al padre de Campos. Un pacto de silencio entre los 19 presos impidió que el asesino de Campos fuera identificado. Ese pacto de silencio no lo quebraron ni los presos ni los policías que estaban dentro. No pude encontrar el autor material de la muerte de Campos. Pero además, con el único imputado muerto, se abría un gran interrogante sobre el crimen de Gisela. El juez no lo dudó. Antes de que enterraran a Campos, ordenó un estudio de ADN. El ADN es utilizado en medicina legal para identificar certeramente y en forma indubitable a las personas. Un estudio que hasta el momento no se había efectuado en la Argentina para esclarecer un crimen. Es muy importante utilizarlo en los rastros que se encuentran en el lugar del crimen. En la remera, que es la que yo secuestro en la morgue, o sea que ya se había visualizado en el lugar del hecho, ahí se veía claramente manchas de sangre y había manchas de color amarillentas que por su olor y su aspecto eran compatibles con semen. Se tomaron las muestras necesarias, tanto a nivel de hisopado vaginal y anal, para la comparación correspondiente. El análisis comparativo de los ADN de Campos y del violador de Gisela arrojó un resultado concluyente. Nos informa el Gabinete de Huellas Digitales Genéticas que el 99.98% de que no había sido el asesinado Campos quien había violado y matado a su hijastra. Había sido acusado de un acto violatorio que no había cometido. El ADN logró probar con certeza esta cuestión. José Horacio Campos, padrastro de Gisela, brutalmente asesinado en su celda, era inocente. Pasaron más de 12 años. No hay sospechosos de la violación y el asesinato de Gisela. Y no hay imputados por el estrangulamiento de José Campos. Lo único que hay
son dos inocentes muertos. Dos crímenes impunes. Llegamos acá al barranco y vimos un bulto entre una majada de chivas. Y cuando llegué ahí era un cadáver. Varias pericias. La hipótesis era que se había resbalado y se había caído. Los efectos eran totalmente distintos con relación a los efectos que presentaba el cuerpo. El examen de las ropas no demostró ninguna lesión en las prendas. Y las bocas, únicas testigos en la investigación. Yo ahí me encontraba con que había larvas de mosca en una lesión que estaban adelantadas con respecto de las de la nariz. Además, fue hallado un cuerpo sin vida en las vías del tren a la altura de la calle 49 de Villariza. En el momento que está cruzando las vías, recibe un disparo de arma de fuego. Decidió él vivir ahí con Alejandra. Los médicos de la guardia del hospital atestiguaron que Alejandra estaba embarazada de 2 meses y medio. En las inmediaciones de la bahía de San Borombón fueron encontrados los cuerpos de Alejandra Soto y Damián Díez. Cuando muere hasta el asesino, solo los forenses pueden revelar la verdad. Próximo viernes, 23 horas, Canal 9, donde vos estás.